party, throw your motherfucking hands up. Queridos televidentes, como siempre mañaneando en diferentes escenarios, estamos en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, en la gran final del campeonato interveredal, patrocinado por la alcaldía del doctor Ariel Fernando Rojas. El director técnico de este evento, de las diferentes veredas en microfútbol en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, Yamil Huitrago, que es quien impartiera la ley durante todos estos partidos de este evento, que hoy llega a su final. Vamos a ver algunas partecitas de lo que es tercero y cuarto puesto de este gran evento de las veredas de nuestro municipio San Gil. Lo va a jugar Boquerón y Versalles, van a jugar tercero y cuarto. Bejaranas y Buenos Aires van a jugar primero y segundo, buscando el título de este evento de microfútbol de las veredas en el 2016, repetimos, patrocinado por la alcaldía. Aquí estamos ya en los momentos iniciales, calentamientos y demás, ya se escucha el pito del señor Yamil Huitrago. Entonces, queridos televidentes, veamos, tercero, cuarto puesto entre estos dos equipos de Boquerón y el equipo de Versalles. Twister. For Twister. Veredas que se les dio la invitación, pero llegaron 24 equipos, una buena convocatoria. Se hicieron un grupo de 5 equipos. En este momento, pues hoy estamos ya llegando a la gran final de este gran campeonato, Marquitos. Este campeonato se realizó gracias a la participación, al patrocinio de la alcaldía a nombre del doctor Ariel Rojas y del coordinador del INDER en San Gil, Armando Villar. Fueron los artífices para que este campeonato se hiciera, se realizara para la gente del campo, que necesita estos eventos para que se distraigan y los tengan en cuenta en los eventos deportivos que realiza la alcaldía de San Gil. Estaban contentos porque los tuvimos en cuenta para este campeonato, y estaban contentos, lo que usted, Marquitos, de jugar aquí en el Coliseo, que para ellos es de muy rara ocasión, o de vez en cuando que participan acá en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, en el maderal aquí del Coliseo. El campeonato duró aproximadamente un mes y medio. Se vuelve y repito, se hicieron 6 grupos de 5 de grupos. Duró, vuelvo y repito, mes y medio el campeonato. No hubo ninguna roja en el campeonato. Igualmente felicito yo a la gente del campo, a los jugadores, que fue un comportamiento ejemplar. No hubo problemas, no hubo inconvenientes. Lo normal de los roces de un partido, ellos juegan con una parte muy fuerte, pero no son malintencionados. Ellos son duros, pero vuelvo y repito, no llevan la intención de perjudicar al contrario, sino por la misma fortaleza que ellos tienen, sobre todo en las piernas, ¿sí? Chocan fuerte, pero sin mala intención. Sí, claro, hay jugadores
que son muy buenos. Claro que esos jugadores sí viven en las veredas y trabajan aquí en San Gil y participan en los campeonatos de San Gil, tienen un buen nivel. De todos modos, siempre hay unos 4 o 5 jugadores de la vereda, que yo creo que San Gil, de pronto hablando con el director Armando Villar, de pronto convocar a hacer una selección de esta gente del campo para participar, que sea a nivel de pronto departamental, de tener en cuenta estos campeonatos para esta gente de las veredas. También arqueros, hay unos 4 o 5 también arqueros muy buenos, que uno se extraña o dice por qué este arquero no juega en un equipo de San Gil cuando hay un campeonato aquí en San Gil, ¿sí? Pero tienen un buen nivel también los que usted dice, Marquito, los porteros. La alcaldía entregó los uniformes a todos los equipos, no se les cobró inscripción a absolutamente a ningún equipo, totalmente gratis, vuelvo y repito, todo patrocinado. El arbitraje sí corría ya por cuenta de cada equipo al momento de iniciar su juego. El equipo que gana la final es el equipo de Bejarán Abajo contra el equipo de Buenos Aires. Buena final que se va a ver ahorita a las 11 de la mañana. Tercero y cuarto juega entre el equipo de Boquerón contra Versalles. Claro, ellos están jugando en los campeonatos que realizan aquí las diferentes veredas, los diferentes pueblos vecinos, ellos también están participando. Igual están contentos y están agradecidos con el alcalde, el doctor Ariel, y con Armando Villar, el director del INDER. Me colaboró el señor Fabián, aquí el que está Fabián, no me acuerdo el apellido, la señorita Jacqueline, Cristian, el que le comentamos, le hicimos el zurdo, y mi persona, fuimos los encargados de dirigir el campeonato. Marco Antonio Gómez, Julián Gómez, Jorge Alberto Gómez y Roberto Gómez y Fernando Gómez. Versalles, puros hermanos, los de Verdecito, puros hermanos, entonces qué bien. Goleador del campeonato, el señor Enrique Cepeda de Bejaranas Bajo. Vaya menos vencida Martín Gómez de Bejaranas Bajo también, gran equipo, imagínense. Tiene y va a disputar primero y segundo, Bejaranas Bajo. Entonces tiene el goleador del evento y tiene la valla menos vencida del campeonato. Por aquí está también el Boquerón con Diomedes Díaz, el número 8 de Boquerón. Diomedes Díaz, los de azulito. Jonathan Patarroyo, Edwin Patarroyo, Camilo Moreno, jugadores del equipo de Boquerón, que están de azulito. Esto también hay que, los planilleros, Fabián Ferreira, en el día de hoy Fabián Ferreira está en las planillas. El señor árbitro de todo el evento, el señor Yamir Huitraco. Campeonato, 24 equipos se inscribieron para este gran evento de microfútbol en el Coliseo Lorenzo Alcantús, patrocinado por la administración municipal del doctor Ariel Rojas. Entonces ahí están las cámaras de Mañaneando en este gran evento de microfútbol que se sacaron a los señores del campo que jugaron por ahí, jugaban allí todos los sábados y domingos, jugando en las canchas de ese evento, se vinieron aquí al Maderamen. Y muy contentos ellos porque dicen que qué rico, qué bonito jugar aquí en el Coliseo. Muy contentos ellos por este campeonato en el 2016. Vamos a ver quién es el campeón 2016, quién es el segundo, quién es el tercero, quién es el cuarto en este gran campeonato. 24 equipos se inscribieron de diferentes veredas de nuestro municipio. Nos dice por aquí el señor árbitro Yamir Huitrago, que es el técnico del evento. Por aquí está don Jairo Navarro. Ay, Dios, está comiendo como siempre, don Jairo Navarro. Está comiendo empanadas y bueno, y un juguito. Porque ay, Dios, sí ha habido que hacer. Estos días en horas de la noche ha habido muchos eventos, muchas cosas que participar. La novena del Niño Dios. Y bueno, no hay tiempo para dormir estos días. Toca el trabajo a la novena y de la novena al trabajo. También saludando a Yamir, Yamir Cediel. El tocayo de Yamir Huitrago, el árbitro. Yamir Cediel y Yamir Huitrago. Hay que saludar a nuestra compañera María Elena González, nuestra editora de Mañaneando. Uno le lleva ya cantidad de trabajo y ella haciendo las ediciones, haciendo que las notas sean muy bonitas. Gracias a ella. Y gracias a don Jairo Navarro también, presentación. Gracias al niño que nos acompaña de vez en cuando en Mañaneando. Entonces, ay Dios, la fiesta con la gente Mañaneando desde diferentes partes
del municipio.